Gracias. Bienvenido a nuestro espacio. Con tremendo aplauso. Gracias, gracias por la invitación y contento. Primera vez que me toca una entrevista colegiada de mujeres bonitas, preciosas. Gracias. No estoy echando de menos a los hombres. Gracias. Gracias por el elogio. Claro que sí, muy agradecida. Bueno, pues, Alberto, vamos a hablar un poquito de tu vida. Alberto, ¿qué tú dices, Lisbeth, si tú comienzas hablándonos de esa trayectoria, ¿verdad? ¿De dónde viene Alberto Díaz? Porque es un contenido que ustedes se van a disfrutar, señores. El banquete que siempre le traemos, el banquete que ustedes se merecen.
Alberto viene desde Montecristi, señores. De San Francisco de Macorís. De San Francisco de Macorís. Ah, en Montecristi hizo algo más, pues por eso es que lo tengo en mente. Correcto. Desde los 8 años, entonces vino a la ciudad capital, específicamente a Herrera, desde los 8 años, con su madre y unos hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Bueno, nosotros, mi mamá fue una campeona pariendo muchachos. Mi mamá parió 14 muchachos y 3 de ellos fallecieron. Madre quedamos mía. 11, después la cantidad fue reduciéndose hasta quedar 9. Hasta ahora somos 9, 5 hembras y 4 varones. Muy bien. Wow, una familia numerosa. Sí, ¿eh? Correcto. Sí. Tengo entendido que usted es abogado, aparte de sí, de artista. Sí, me gradué de abogado, lo hice en la materia civil, pero tuve que trabajar obligatoriamente e inclinarme a la parte penal, porque me tocó presidir hasta el momento, por más de 20 años, la Organización Internacional de Derechos Humanos, OIH, que tiene sede en República Dominicana, pero tiene 17 países como socios, o donde hay filiales de nosotros allí. Donde quiera que haya un dominicano o una dominicana, una comisión de esas se hace presente para defender sus derechos, incluyendo migratorios. Y ahora recientemente firmamos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que vienen a República Dominicana a una rueda de prensa para dar a conocer este convenio que firmamos. Y este convenio lo firmamos justamente en la plazoleta principal frente al Palacio Presidencial del Ecuador. ¡Wow! Ese tremendo representante, sí, que tenemos. O sea, que tenemos 2 semanas que arribamos a República Dominicana después de haber participado allí en el Ecuador de la 7ª Cumbre Internacional de Periodistas y Redactores, del cual yo soy el presidente de la organización aquí en la República Dominicana para el mundo. Excelente, wow, sí. Qué bueno, es bueno saber que nuestros hermanos están siendo representados en otros países, ¿verdad? Y saber que tienen quien vele por ellos a pesar de la distancia, ¿eh, María? Eso es claro, bastante claro importante. Claro, claro que sí. Siempre yo he visto, en parte de tu trayectoria, que es demasiado amplia, he visto que has salido a defender la comunidad, es decir, tu sector. Un tiempo vi que siempre estaba ahí, no sé si ahora todavía ejerce esa responsabilidad. Y siempre te veía ahí defendiendo el pueblo y también sé de esa parte que hace para ayudar a la gente. Una actividad muy peligrosa, 5 intentos de secuestro hacia mi persona por parte de los sectores oscuros de los gobiernos, no voy a señalar a uno en específico. Porque es evidente de que el primer violador de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas es el Estado Dominicano. Uh-huh. Derecho al agua, a la luz, a la alimentación, a un hogar digno, al trabajo, claro, a la alimentación, etcétera. Y entonces obligatoriamente, cada vez que tú tocas sectores que violentan los derechos de la ciudadanía, es evidente que alguien se enoja. Sí, alguien le molesta. Alguien se molesta y lo primero que hace es que por ejemplo, la colocación de droga a los jóvenes por obligarlos después, aún nunca, ni siquiera conocieron una hojita de marihuana, colocarle una droga y decir tú estabas cargado y luego tener que etiquetarlo en el sistema de narcotraficantes para obligarlo a que ponga un punto y se ponga sí, a vender para sí, generar recursos, eso obliga a uno a tener que enfrentar a esos sectores que son los encargados de fiscalizar la droga en el país y ya tú les caes mal, hay que desaparecerte porque es un obstáculo, ¿no? Claro. Y entonces para eso estamos nosotros. Bueno, esa es la parte responsable, ¿verdad?, de un buen ciudadano como eres y capacitado y con autorización para poder hacerlo porque realmente tiene una trayectoria de trabajo y de capacitación profesional en todas las áreas. Entonces, sí, estamos bien respaldados por ti, ¿verdad que sí? Gracias. Claro que sí. ¿Y por qué no hablamos un poquito más de lo que es una actividad que tiene próximamente de la Fundación sí, Sensación? Es decir, hay muchas cosas de sí, qué hablar. Háblanos un poquito. Mira, nosotros iniciamos por allá siendo, le encargué a la Asociación Dominicana de Escritores que dirigía el fenecido periodista
Salvador Pitaluga Aníbal, que también dirigía aquí los premios El Caonabo de Oro, que eran 12 estatuillas que se entregaban no a cualquier ciudadano, sino, por ejemplo, a Premio Nobel de la Paz, al dueño de la Shell, por ejemplo. Y entonces él me designó como vocero del Caonabo de Oro. Ahí, entonces, pues, nosotros iniciamos la actividad conjuntamente con eso, como los premios Buenas Acciones, que dirige, que premiaba periodistas, locutores, ONG, instituciones de mucha importancia en la República Dominicana y algunas personalidades que hacían pintorescas, por ejemplo, Doña Chea, que tenía 50 años haciendo arepa en la esquina y que ya era conocida, etcétera. Los premios duraron hasta el 2003, por donde desfilaron figuras de Yanna Tavares, Freddy Veragoico, Domingo Bautista, Vianelo Perdomo, etcétera. José Cáceres, por ejemplo. Y entonces en el 2003, con el diploma de la economía y los bancos, nos retiraron el presupuesto que venía de Batería Cometa, una parte de la Fundación J. Pellerano Alfao, que tiene su programa Raíz y sus emisoras, etcétera, y también de otras instituciones que son de cigarrillos y cosas. Bueno, al retirar el presupuesto, pues tuvimos que parar los premios. Llega la pandemia. Y nosotros, pues, el año antes de la pandemia, retomamos los premios y ahora vamos por la quinta entrega, que será llevada a cabo el día 12 de octubre en un ceremonial muy solemne y de mucha importancia, donde van a haber personas de Colombia, del Amazonas, de México, de diferentes países, pero en especial República Dominicana, donde aquí está la sede de los premios. Una actividad para 700 personas, ¿verdad? ¡Wow! Y van a desfilar por allí una caterva de artistas nacionales e internacionales y también periodistas y locutores y medios de comunicación. De manera que nosotros entendemos que es un compromiso muy para nosotros porque es una de las premiaciones más grandes que nosotros hemos celebrado, y fíjate que hemos llenado el Hotel Barceló Santo Domingo ahí con el Salón La Mancha, que son 500 personas y hemos tenido 700 personas ahí dentro. Wow. Y la gente dice que elogian mi capacidad de convocatoria, porque yo nosotros somos dos, ella es mi secretaria, pero a la vez me hace, yo le di a ella el curso de reportero gráfico y ya ella ha recorrido el mundo, ha estado en Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera, con ese curso que le di allá, pero necesitaba una reportera gráfica. Entre nosotros dos hemos montado prácticamente, nos han cargado la comisión de ejecutiva, nos ha cargado la responsabilidad y nosotros somos los que hemos montado el evento. Pero ya está todo montado, ya está ahí y nos sentimos felices porque la gente está muy contento. Alguien me dijo a mí, un comunicador, dice: esto está más caliente que se parece como los días cercanos a las elecciones del país. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Qué bien! Muy bien, te felicitamos. Y eso está chévere, chévere. Fíjate que yo represento también aquí, aparte de CONAPE, Amigos Periodistas Internacionales de México, represento a APECOL, la Asociación Nacional de Periodistas Colombianos. Ya. De manera que esa asociación tiene en los próximos días, llámese el día 23 de noviembre, tiene la premiación, la selección de los cantantes en un festival de los cantantes de Colombia, donde yo soy el jurado principal, ahí, donde un dominicano va a elegir quién gana el micrófono de oro en Colombia, en un festival de colombianos que canta música cumbia y ese tipo de cosas, y joropo. Y entonces va un merenguero de que hace jurado. Que nada en la vida dura hasta el final y que el amor se da, que no vuelve más. Y por nada en la vida dura hasta el final. Y agua que no beba, penas y tristeza, déjala correr. Sin tristeza,
tristeza déjala correr. Un amor perdido que nunca has querido no podrá volver. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo triunfante con mis pasos aplastantes. Vengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser perseverante. Y el que se resbala, pues que se levante. No volverá. Alberto Díaz y Sensación. Ven a ver cómo disfruto tu lengua con sabor a miel. Cómo desgarro tus labios con mis dientes y acaricio tu piel. Ven a ver cómo tomo esta navaja y corto los tirantes del brasier para verlos caer. Para verlos caer. Ven a ver cómo desgarro tus interiores y disfruto del olor a heno que desprende de él, que desprende de él. Amor de lobo, amor que hace que me vuelva. Amor travieso, amor rabioso, que se entrega sin piedad. Ven a ver cómo deslizo mi lengua por tus espaldas, hasta verla llegar donde esta pierde su nombre. Amor de lobo. No me dejas tomar otro camino que el de la profanación. No me temas, inténtalo aunque sea por vez primera. Que el sonido de la lluvia al caer en el techo nos invita a disfrutar de ella, nos condena a morir como dos locos. Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco. Amor voraz, amor de tonto. Amor travieso, amor rabioso. Amor de lobo, amor que hace que me vuelva. Amor rabioso que se entrega sin piedad. Ven a ver cómo deslizo mi lengua por tus espaldas, hasta verla llegar donde esta pierde su nombre. Amor de lobo, amor rabioso. Entrega sin piedad.
al corte cuando yo... recientemente, y estamos hablando de hoy, justamente del día 2 de octubre del año 2024, del fallecimiento de tres grandes artistas, uno que precedió a este acontecimiento de estos dos últimos días, que es el caso de El Misil, dominicano, residente primero en Puerto Rico, luego en Estados Unidos, y allí falleció. Y Orlando, que estuviera con Wilfrido Vargas, que le decían El Peluche, y el más reciente, Rafi Matías. Me preocupa mucho la salud de Diomedes Núñez, del grupo mío, cuya condición de salud me preocupa mucho. Ahora, ¿qué ocurre con esos cuatro artistas quienes he mencionado, uno vivo en el caso, gracias a Dios, de Diomedes Núñez? Que nosotros tenemos la costumbre de esperar que alguien fallezca después de tener toda una trayectoria, de hacer grandes aportes en este país, y ni el gobierno, ni la sociedad de autores de letras y compositores o intérpretes son capaces, pero tampoco la municipalidad, el ayuntamiento del municipio donde se crió, se desarrolló, donde nació, donde vivió dicho artista, se han preocupado en homenajear en vida a estos grandes artistas. En el caso de Diomedes, tenemos nosotros la satisfacción de que a través de el programa El Bombazo de los Viernes, que producimos nosotros, lo estuvimos ahí y nos contó primero del fallecimiento de su padre y cómo se sintió, hasta llanto hubo, y le entregamos un reconocimiento muy especial, muy bien merecido, a uno de los intérpretes de merengue más importantes durante la última década aquí en la República Dominicana. Podríamos decir que uno de los mejores intérpretes de merengue. Ojalá que los grupos, especialmente arrancando por parte del Ministerio de Cultura y las sociedades como Sodaye, Esgacedón y otros movimientos, las alcaldías, se encarguen de, antes de que el artista parta hacia donde no va a volver, y hacerle sentir que lo que hizo fue muy importante, de muy buena calidad, homenajearlo antes de partir al otro mundo con papá Dios. Eso es un mensaje que quiero dar a los que tienen que ver con esto de la cultura y el arte en la República Dominicana, emplazando de por sí al Ministerio de Cultura, que es el organismo perteneciente al gobierno y que debe tomar las iniciativas. Luego de ahí el ayuntamiento y luego de ahí las sociedades. Porque incluyendo a Mucaba, porque por algo se paga una cuota, por algo usted es miembro de una institución, no tiene sentido usted formar parte ni de fajarse en un país como la República Dominicana para entonces quedar o cuadrapléjico o con un cáncer o enajenado mental o sumergido en los vicios, como el caso de este muchacho de Luis Ovalle, el conguero, que es intérprete, que pegó tres producciones de merengue. Y aunque él dijera que lo dejen vivir su vida, que él no se metía con nadie, el asunto es que el gobierno y las sociedades tienen que preocuparse y llevar a esos artistas, rescatarlos, así como lo hicieron con el Zafiro Carlos Manuel. Los artistas tenemos que facilitarle los trabajos a las personas que de una manera u otra investigan sobre lo que ha pasado en la República Dominicana
y nosotros tenemos que ir grabando nuestra historia, escribiendo nuestra historia, porque de ahí van a venir estudiantes de colegios, estudiantes de liceos públicos y privados, universidades y una serie de personas que de una manera u otra se van a interesar en quiénes fuimos nosotros, qué hicimos, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, y tienen que hablar de nosotros porque podemos desaparecer hoy, mañana o pasado, y si no dejamos la facilidad de que puedan investigar, lograr las informaciones sobre uno, entonces estamos haciendo un mal trabajo y hemos hecho un mal aporte a esta sociedad y al mundo. Yo también tengo mi biografía y puedo decir que nací en San Francisco de Macorís un día 6 de febrero de 1963 y que allí en un pueblito llamado Vista el Valle, que hace más de 40 años le llamaban La Sabana, pues allí llegué a tener los 8 o 9 años de edad, y ahí a esa edad mi madre emigró hacia la capital dominicana, ubicándose justamente debajo del puente Duarte, un sector llamado La Ciénaga, a orilla del río Saba, y de ahí estuvimos de manera temporal en el faro de Villa Duarte hasta que inmigramos aquí al sector de Buenos Aires de Herrera, donde de ahí no me he mudado jamás y he desarrollado toda mi vida, mi carrera artística, mi carrera profesional como abogado, como periodista, mis trabajos sociales, que todos los artistas debemos tener un trabajo social, una ONG. En el caso nuestro tenemos 5 ONG, las cuales hacen un trabajo social en nuestro país. La Defensoría de los Derechos Humanos a través de la Organización Internacional de Derechos Humanos, OIDH, la Fundación de Asistencia a los Adultos Mayores, como es el caso de FUAMA, Fundación Sensación, con la formación de mujeres y hombres en el área de la salud, especialmente enfermería, Alberto Díaz Multimedio, que aparte de la cadena de medios de comunicación entre periódicos, radio y canal de televisión digital, también se encarga de dar cursos y preparar reporteros gráficos para otros medios de comunicación y para el nuestro propio. También está el Frente Popular Comunitario y por último está la Asociación de Cibercomunicadores, ANACIBER, donde la mayoría de los que tienen programa de televisión digital, que tienen emisoras, que tienen ahí periódicos, blogs, páginas, etcétera, pueden asociarse y tener mucho más fuerza y un respaldo. Debo decir que en mi carrera como artista inició justamente por allá cuando yo tenía 8 años, que un jovencito y yo formamos una orquestita pequeña de nosotros con apenas 6 años, 5 y 6 años de edad, y lo hicimos con tapa de pote de cargar agua con los fondos la base de la lata de salsa, botellas que sirvían de cencerro, tubo plástico que servían de trompetas y timbales que lo hacíamos con lata protegido con pote o forrado con pote para los timbales. Entonces, de ahí surgió, imitando a uno de los merengueros más grandes que ha tenido la República Dominicana, caso de Johnny Ventura, seguido de Antonio Río y Luisito Martí, que por allá por el año 72, más o menos, salían los libros, la portada de los libros Coquito Dominicano, y nosotros veíamos el uniforme, esos artistas a blanco y negro, y nos motivamos a copiar. De ahí que luego de crecer, ya metido ahí en 1982, iniciamos por vía del teatro, luego caímos en las comedia hablada, después comedia musical, y ya para 1991, 92,
más bien, para ser justo, 10 años después de haberme iniciado en el arte, creé la Orquesta Sensación, grupo este que todavía ahora, en el año 2024, sigue activo con 60 discos grabados entre merengue, tres producciones de merengue, dos salsa, dos producciones de balada, una producción de bachata. Y ahora estamos en el estudio de grabación preparando otro tema más que va para la calle en menos de una o dos semanas. De manera que el galardonado en República Dominicana por diferentes estaciones de radio, también en Colombia, también en Ecuador, también en Estados Unidos, también en Puerto Rico, también se hizo a través de la provincia, me dieron la llave de la Mata de Farfán a la alcaldía, me han entregado en San Cristóbal, en el Coliseo, la música, reconocimiento, me van a entregar la emisora exitosa FM, me han galardonado ya dos veces, los premios Noche de Estrella y una serie de entidades me han entregado entre el liceo público, colegio privado, las escuelas radiofónicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Manuel María Benzade y otros me han entregado reconocimiento en este país, lo que indica que mi trabajo no ha sido perdido. Soy disco de oro en Colombia, Premio Nacional de Periodismo por vía de Apecol allí en Colombia. Y sobre todo también quiero que sepa que en la parte de la literatura he escrito 25 libros. Muchos de ellos récord de venta, como el caso de Mis Razones para Ser Infiel. Y sobre todo he sido vocero de los 5 distritos de la Regional 15 del Ministerio de Educación. He sido fundador del Colegio Jorge Alberto Díaz, de las Escuelas Radiofónicas en 1981, el colegio en 1991. He dado clases en el Colegio El Ángel, en el Nazaret, Luz del Valle, en el Liceo Buenos Aires. Tengo toda una trayectoria, di clases en la Escuela La Paz, en la Feria, en la Escuela Los Praditos, Madre Teresa de Calcuta, en la circunscripción 1 de Los Praditos, y así sucesivamente. De manera que he formado muchos profesionales, hombres, y mujeres en la carrera que se han hecho periodistas, abogados, contables, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo decir que dirigí la revista de mayor tirada en el Ministerio de Educación, que fue Innovación Pedagógica, con 150 tiradas mensuales, que es récord. Dirigí el programa La Fiesta del Sábado en la 95.3 de la estación de radio del Ministerio de Educación. Produje con mi amigo fallecido ya, Junior Segura, el programa Pentagrama TV en Canalevisión Canal 8 de San Cristóbal, y he recorrido medio país a través de programas de televisión, programas de radio, y he salido en todos los periódicos de la República Dominicana. Aún queda más, pero el tiempo es muy corto. En materia de mi vida privada, casi no me gusta hablar de ese tema, porque puedo decir que ahí no he sido tan exitoso y por eso no me gusta tratar ese tema. Primero, soy una persona que nunca procreó hijos, yo soy único, mi apellido termina cuando yo desaparezca de este planeta y esa familia termina ahí. Éramos 14, murieron 3. Después quedamos 11, luego de los 11 murieron 2, quedamos 9. Pero de esos 9, yo soy un hijo único de esa creación, o sea, con ese padre. Algunos hermanos, no todos, hay dos que no lo hacen así, pero de esos hermanos me llama medio hermano. Y yo no estoy de acuerdo con esa conceptualización, porque el papá puede hacer lo que quiera y andar el mundo, pero todo el que salió por el vientre de la madre lleva esa consanguinidad, porque cualquiera engendra, pero no cualquiera es madre. Entonces, en ese sentido, ellos me ven de esa forma como medio hermano, más yo no. Yo lo considero a todos, le tengo el mismo aprecio, le tengo la misma consideración,
he aportado con muchos de ellos, aunque al paso del tiempo ellos se abrazaron al fenómeno dinero y que lo convirtieron en su Dios, que es lo que me ha hecho sentirme un poco aludido. Yo creo que por encima del amor familiar no debe existir ningún tipo de elemento material, por más dinero que usted tenga. Yo tengo, gracias a Dios, un poco de fama, tengo relaciones aquí en República Dominicana y en muchos países del mundo. Sin embargo, yo sigo siendo el mismo Alberto Díaz, el hombre sencillo, el hombre a quien se le puede tocar la puerta, el hombre a quien se le puede llamar, a quien se le puede escribir, que siempre está a las 24 horas del día y que siempre está atento a qué le pasa a mi hermano. No importa si es hembra, no importa si es varón. Incluso hasta para con sobrinos. Pero hay muchos de algunos de ellos que se abrazaron al Dios dinero porque consiguieron 2 o 3 monedas. Yo entiendo que mientras yo no vea a alguien que le depositen dentro del ataúd cuando muera todos los edificios, la jipeta, las mujeres, los cuartos y todo el mundazo, yo creo que nunca voy a caer ahí, porque no, siempre veo que uno solo lo introduce en la caja y se convierte en putrefacción. Entonces, mientras eso ocurre, yo no me aferro a nadie que sea material ni económico. Quiero darle una información al mundo. Yo vivo, como dijo DiCaprio en la película El Titanic, yo vivo el día a día, porque no se sabe lo que puede pasar mañana, y definitivamente se hundió el Titanic y murió. Esa es la realidad. Yo vivo el día a día. Se lucha en la vida por tener 3 cosas fundamentales: una buena pensión, tener el hogar donde depositar la cabeza, que nadie te toque, que lo debe, y tener un buen seguro médico y un extra tu comida segura que viene con la pensión. De manera, particularmente de eso, y tener a Dios en tu mente, corazón y pensamiento, no hay nada más importante en esta vida para usted estar con esa aceleración de cúmulo y avaricia y riqueza y cosas que tenga que ver. Eso por ese lado. En la parte que tiene que ver con las relaciones personales, los amigos y compañeros, muy poco tú puedes decir que puede ponderarlo, porque muchos se te han acercado y te han apuñaleado por detrás, y luego finalmente cuando consiguen cosas se aprovechan de esa cosa, pero cuando tú necesitas de ese amigo para tal o cual cosa no está, compañero por igual, etcétera, etcétera. Y por eso yo he decidido durante los últimos años vivir una vida encerrado, que parezca un cocuyo, encerrado entre 4 paredes, muchas veces está a oscuras, que hay que irme a buscar con lupa para ver si estoy ahí sentado delante del escritorio de mi emisora, huyendo justamente a un cariño, a un afecto falso, a un afecto traicionero, a un afecto desleal, a un afecto que no es real, y huyéndole a eso, pues he tomado la decisión de vivir esa vida. Hay cosas que no se han de hacer, como es la entrega por tu país, porque eso tú lo llevas, pero lo haces con altura y alejándote de aquellos que no tienen la misma mentalidad tuya, que no tienen el mismo cerebro que tú, no tienen los mismos objetivos que tú, y que tú lo sueltas, que anda en su mundo, que al fin y al cabo se van a dar cuenta que no es lo mismo ni es igual, y que no todos los días aparece un Alberto Díaz en el mercado. De manera que me siento orgulloso con la cantidad de personas que he formado. Me siento bien cuando veo algunos millonarios que salieron de la pobreza porque le abrimos los caminos. Pero yo sigo siendo la misma víctima de personas que me ven como un producto a usar y que luego de usado, pues ni modo, tú por allá, yo por acá. Como aquella frase que dice: tú eres un mal que me hace bien. Te necesito, pero no podemos estar muy cerca. ¿Por qué? O porque tú brillas demasiado, o porque tú no te dejas manejar o conducir hacia el matadero fácil, o algo por el estilo. Por eso, un mal que me hace bien. Por eso vivo en esas condiciones.